Sección 2 de Cuentos de las Montañas. 3 y un extra. Cuando la cabezada y las trabas están sueltas, no caces con garrote, sino con gram. Nota de pie de página. Especie de semilla que en la India oriental se da como pienso a los caballos. Fin de la nota. Proverbio indio. Después del matrimonio llega la reacción, grande unas veces, pequeña otras, pero más tarde o más temprano llega y es preciso que las dos partes salten por encima de ella si quieren seguir con la corriente el resto de la vida. En el caso de Cusack-Bremil, esta reacción no se declaró hasta el tercer año después de la boda. Bremil era, la más de las veces, algo difícil de aguantar, pero fue un buen marido hasta el que el pequeñuelo murió y Mrs. Bremil se vistió de negro. Adelgazó y lloró como si el universo se hubiera desplomado sobre ella. ¿Acaso el marido debió consolarla? Creo que trató de hacerlo, pero cuanto más lo intentaba, más se apesadumbraba ella y más desagradable se volvía a él. El hecho es que los dos necesitaban un tónico y le encontraron. Mrs. Bremil pudo halagarle con sus sonrisas, pero no se trataba entonces de reír. En estas circunstancias, Mrs. Housby apareció en el horizonte y donde ella aparecía había grandes probabilidades de perturbación. En Simla su apodo era el Petrel, el ave tormentosa, calificativo que según mis noticias había ganado 5 veces. Era una mujer pequeña, morena, delgada, casi flaca, con ojos grandes de un azul violeta que le bailaban en las órbitas y con las maneras más suaves del mundo. Bastaba que se citase su nombre en los tés de la tarde para que todas las señoras se levantasen y dijesen que no era una bendita. Era inteligente, graciosa, espléndida, brillaba de un modo superior a su especie y poseía la malicia y la picardía de 1000 demonios. Podía ser buena hasta para su propio sexo, pero esto no viene ahora a cuento. Bremil se salió de sus casillas después de la muerte del niño y de la perturbación que le siguió, y Mrs. Housby se le anexionó. No le gustaba a esta señora ocultar sus conquistas. Se la anexionó públicamente, viendo que todo el mundo lo advertía. Bremil paseó a caballo y a pie con ella, cuchicheó con ella, la acompañó a cacerías, a expediciones de placer, y la llevó a merendar a casa de Peliti, hasta que la gente arqueó las cejas diciendo: ¡qué asco! Mrs. Bremil permanecía entretanto en su casa, revolviendo las ropitas del niño muerto y llorando ante la cuna vacía. No se ocupaba de nada más. Pero algunas de sus queridas y benévolas amigas le explicaron lo que pasaba, con la extensión necesaria para que pudiera apurar toda la crema. Mrs. Bremil las oyó tranquilamente y les dio las gracias por sus buenos oficios. No era tan inteligente como Mrs. Hawksby, pero no era tonta, ocultó sus designios y no dijo nada a Mr. Bremil de lo que había oído. Esto es digno de que se recuerde. Hablando o gritando jamás hizo hasta ahora un marido nada tan bueno. Cuando Bremil estaba en casa, lo que no sucedía muy a menudo, era más cariñoso que de costumbre, pero descubría el juego. Su cariño tendía en parte a tranquilizar la propia conciencia y en parte a tranquilizar a su mujer. En ambas cosas fracasó. Un día, el 26 de julio, Lord y Lady Lytton invitaron a Mr. y a Mrs. Bremil a Peterhouse, a un baile a las 9:30 de la noche. «Yo no puedo ir», dijo Mrs. Bremil, pensando bien lo que decía. «Está muy reciente lo del pobre Floro, pero eso no debe detenerte a ti, Tomás». Mr. Bremil replicó que no haría más que asomarse un momento. En esto mentía, y su mujer lo notó. Adivinó, una mujer adivina con más exactitud que un hombre, que había prometido ir desde el principio y con Mrs. Housby. Entonces meditó, y el resultado de su meditación fue que la memoria de un niño muerto era menos importante que el amor de un marido vivo. Formó en vista de esto su plan arriesgándolo todo en él. En aquella ocasión reveló que conocía perfectamente a Tomás Bremil, y con arreglo a este conocimiento procedió. «Tomás», le dijo, «el 26 tengo que ir a comer a casa de Longmores. Tú debes irte al círculo». Esto le ahorró a Bremil el trabajo de inventar un pretexto para irse a comer con Mrs. Housby,
por lo que se mostró reconocido, tierno y vil, todo a la vez, lo que no deja de ser hermoso. A las 5 de la tarde salió a caballo, y a las 5:30 una enorme caja con tapa de cuero llegó a casa de Mrs. Bremil, de parte de Fields. Mrs. Bremil sabía vestirse. No necesitaba para nada emplear una semana diseñando y cortando trajes, poniendo ballenas, plegando, guarneciendo, o como esas cosas que se llamen. El traje que había encargado era espléndido y de alivio de luto. Yo no puedo describirlo. Era lo que el periódico The Queen llama una creación, una cosa que os deja atónito y con la boca abierta. Ella se preocupaba poco con lo que estaba haciendo, pero al contemplarse ante el espejo vio con alegría que jamás había estado tan hermosa. Era una rubia espléndida y cuando quería estaba admirable. Después de la comida en casa de Longmores, se fue al baile, a donde llegó un poco tarde y lo primero que vio fue a su marido dando el brazo a Mrs. Hauksbee. Aquello la hizo enrojecer, y cuando los hombres se amontonaban a su alrededor rogándole les concediera un baile, estaba realmente hermosísima. Los concedió todos, menos 3 que dejó en blanco. Una vez su mirada y la de Mrs. Hauksbee se encontraron, y ésta conoció que empezaba la lucha entre ellas. Mrs. Bremil inició el combate, no ocupándose al parecer de que existía su marido en el mundo, lo que comenzó a disgustar a este, que jamás había visto a su mujer tan encantadora. Colocándose a su paso, la miraba, embobado unas veces, furioso otras, cuando pasaba bailando con una de sus parejas y cuando más y con más asombro la contemplaba, más afectado se sentía. Apenas podía creer que aquella fuera la mujer de ojos enrojecidos por el llanto y que, mal ataviada con una bata negra, salpicaba de lágrimas los platos cuando se sentaba a la mesa. Mrs. Hauksbee hizo cuanto pudo por retenerle, pero pasado algún tiempo, Mr. Bremil se acercó a su mujer y le rogó que le concediera un baile. «Témome mucho que llega usted tarde, Mr. Bremil», respondió ella, mientras sus ojos centelleaban. Rogó de nuevo y por fin le fue otorgado el quinto vals. Afortunadamente, no le tenía comprometido. Bailaron y al verles hubo algún movimiento de admiración en la sala. Mr. Bremil sospechaba que su mujer sabía bailar, pero nunca imaginó que lo hiciera tan admirablemente. Terminado el vals, el marido pidió que le concediera otro, no como un derecho, sino como un favor. «Enséñame tu programa, querido», dijo Mrs. Bremil, y el marido lo presentó temblando, como un chiquillo travieso presenta al maestro las manos llenas de dulces de contrabando. Estaba completamente sembrado de HH para bailar y para cenar. Mrs. Bremil no dijo nada. Sonrió despreciativamente. Borró con su lápiz las H's puestas sobre los números 7 y 9 y puso sobre ellas su propio nombre. No, su nombre no, sino uno muy cariñoso que solo ella y su marido usaban en otro tiempo. Hecho esto, le devolvió el programa, mientras amenazándole con un dedo le decía: «¡Ah, simple, simple!». Mrs. Hauksbee oyó esto, y aunque procuró dominarse, comprendió que había perdido la batalla. Bremil aceptó reconocido el baile número 7, y con arreglo al número 9, se sentaron bajo una de las pequeñas tiendas del jardín. Lo que el marido dijo y lo que la mujer hizo no nos importa. Cuando la banda tocó The Roast Beef of All England, los dos salieron a la galería, y Mr. Bremil fue a buscar el coche de su mujer, mientras ella se dirigía a ponerse el abrigo. Aprovechando esta coyuntura, Mrs. Hauksbee se le acercó y le dijo: «¿Supongo que me llevará usted a cenar?». Mr. Bremil se puso rojo, la miró con aire entontecido y respondió: «¿Ah, yo? ¿Me voy a casa con mi mujer? Esto no ha sido más que una ligera equivocación». Y siguió hablando, de suerte que parecía que la única responsable de todo era Mrs. Hauksbee. Mrs. Bremil volvió envuelta en un plumón de cisne con una nube blanca alrededor de la cabeza. Parecía radiante de alegría y no le faltaba razón para estarlo. La pareja desapareció en la sombra, marchando Bremil muy arrimado a su mujer en el coche. Entonces Mrs. Hauksbee, que a la luz de las lámparas me pareció algo mustia y cansada, me dijo: «Oiga usted, y no lo olvide, la mujer más tonta puede gobernar a un hombre inteligente, pero se necesita una mujer muy lista para manejar a un tonto». Dicho esto, nos marchamos a cenar.
fin de la sección 2.